Su marido, Phillips, y mi esposa Reina, al parecer, están cultivando una amistad peligrosa que... Por favor, no siga. No me interesan los chismes. No, es que no son chismes, es una realidad. Mire. Mire, mi vida ha cambiado. Dios me quitó a mi hijo. Y ahora, para honrar su memoria, me dedico a hacer obras benéficas. Marilyn Monroe. Directo de mi colección de revistas 7 días. ¿Y cómo estarán ahora, no? ¿Qué? ¡Francesca Maldini! Joel González, escúchame. Te juro que te voy a sacar de la cárcel. Porque yo cumplo lo que prometo. Y antes que me olvide, tu camisa. ¿Mi camisa? ¿Qué hice con mi camisa? Me la prestó Fernanda. Nos vemos. ¿Y por qué te la prestó? ¿Ah? ¡Responde! ¡No necesito un abogado! ¡Atrasador! ¡Quite esposas! Santi. ¿Y si nos casamos? El único fan enamorado de Madal soy yo. Oye, narizón, tú no sabes lo que me costó conseguir esta revista. Pero en Quilca tú consigues de todo. Y ahora, para mi deleite, las tengo en mi colección. A mí me caso con Shirley. ¡Ay, soy el hombre más feliz del mundo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Me voy antes de que se arrepienta! ¡Chao! ¡No! ¡Mi hijito se casa con una González! Tú nunca das puntadas sin hilo, Sergio Estrada. Pobre de ti, si esa extraña amistad me trae problemas. Si temes es porque tienes rabo de paja. Dime, Francesca, ¿qué pretendes con Leonardo? ¿No te bastó con matar a su hermana? ¿Qué pasó, Francesca? Te quedaste muda. Te voy a repetir un refrán que siempre usaba mi abuelita. El que calla, otorga. ¿Cómo te atreves? Típico de ti. Hacerte la digna y negarlo absolutamente todo. Te conozco muy bien, Francesca. Y he observado cada una de tus reacciones, tanto que puedo leer en ellas exactamente lo que estás sintiendo. ¡Fuera de mi casa! Eso lo único que comprueba es que sí tuviste algo que ver con la muerte de Claudia Llanos. Y ahora, para cerrar el círculo, pretendes deshacerte también de su hermano. Esta acusación te va a costar muy caro. ¿Qué piensas hacer, Francesca? ¿Quieres deshacerte también de mí? ¿Vas a mandarme a tus sicarios? ¿O tú misma le disparaste? A ver. Aceite de calidad, hermano. ¿Cómo le estará yendo a mi sobrino con el abogado? Querrá decir con el atrasador. Ah. ¿Atrasador? ¿Un tipo gordo, chato y calvo? ¿Y? Tenía razón, Barrabás. La perdí. No soy una asesina. Ya te dije hasta el cansancio que no tuve nada que ver con la muerte de Claudia Llanos. No tengo ninguna intención de hacerle daño a Leonardo. ¿Pero quién te crees que eres para venir a decirme esas barbaridades? ¿Quién? Una mente analítica que estudia minuciosamente el comportamiento de las personas que lo rodean. No soy un ratón de laboratorio para que me estudie, Sergio Estrada. Yo que tú compartiría mi gran secreto, mi terrible secreto, con alguien que me entienda a la perfección. Y ese alguien, obviamente, soy yo. Como dijo en su momento Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. En mí puedes encontrar a tu mejor aliado, Francesca. ¡No soy una asesina! ¿No? ¡Fuera! 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 ¡Libera tu culpa!
fuera de mi casa. Si vuelves a poner un solo pie acá, te juro que... ¿Matas? No es necesario, Francesca. Ya me voy. Mucha suerte. La vas a necesitar. ¿Por qué grita la señora Francesca? Está mal de la cabeza. Señora Francesca, el doctor Churra dice que está mal de la cabeza. ¡Fuera! Sergits, este vestido me quedaría regio, ¿verdad? Por favor, Isabela, no tengo tiempo para tus banalidades. ¿Te vas? Tu madre me acaba de echar de aquí. I beg your pardon. Es la última vez que pongo los pies en esta casa. ¡Oh! Espera, espera. Respira. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿Por qué te has peleado con my mother? Pregúntaselo a ella. Sergeant. No debiste hacer eso. No sabes cómo el Alejito quería esa fotito. Tú no puedes decirme eso, Gilberto. Tú bien sabes que lo que yo siento por Madame va más allá de la devoción. Y no podía consentir que se convierta en una de las malcriadas de este viejo verde. Tú podrás romper esa foto, pero la imagen de Francesca en ropa de baño la voy a tener siempre aquí. Y cada vez que cierre mis ojitos, yo me la voy a imaginar bañándose en las playas de Ancón. ¡Eso! ¡Eso está por verse! ¡No! ¡Deténganse! Ese charlatán no tiene pruebas. Nunca debí haber ido a ese velorio. Nunca debí encontrarme con Leonardo Llanos. Pero el mismo Sergio me lo recomendó. Y yo de estúpida le hice caso. Mother, ¿por qué botaste a Sergio de la casa? ¿No te lo dijo él? No, si no, no te lo estuviera preguntando, pues. Ese hombre es un miserable. Me acusó de matar a Claudia Llanos. ¿Y por eso lo botaste? ¿Te parece poco? Pero es que esa mujer te hizo tanto daño que cualquiera lo podría pensar. No puedo creer. ¿Mi propia hija me dice eso? Bueno, perdón, pero Mr. Jitz es una persona tan sensible, tan inteligente, que de repente con su mente analítica se pudo dar cuenta de algo y... Bueno, su mente analítica también se puede equivocar, ¿verdad? Madre, entiendo que estés molesta, pero de ahí a que lo botes de la casa me parece un poquito exagerado, ¿ah? No quiero ver a ese sujeto nunca más en mi vida. No quiero verlo en mi casa, no quiero verlo en las lomas. Y en lo que a ti respecta, aléjate de él, que es dañino. I love Sergits. Isabela, no te lo estoy pidiendo. ¡Te lo estoy ordenando! Lo siento, Mother. No voy a permitir que te entrometas en mi relación con Sergits. ¡Isabela! ¿Qué tiene la señora Francesca? ¡Ah! ¡Que es una autoritaria! Señora Francesca, la señora Isabela dice que usted es una autoritaria. Mi tía Purita dice, el que calla otorga. Otra vez esa frasecita. ¡Lárgate! Shirley Anger González Bachas, ¿acepta ser mi esposa? ¡Párate! ¡Acepta que Mara, cuando era joven, pertenecía al pueblo! ¡Por favor! ¡Freno! ¡Freno! ¡Ya! ¡No! ¡Aguanta!
¡Te voy a matar! Yo no me voy de aquí hasta no vengar la honra de mi madam. ¡Tanto lío por una foto, caramba! ¿Te gustaría que tome una foto de tu palomita carata? ¿Qué